Bueno, ¿qué año estamos cerrando en cuanto a lo que es la gama de productos que están ofreciendo a nuestro país? Hay marcas que hablan de portfolio. Peugeot ya tiene que hablar de equipaje grande. Sí, la verdad que es un año 2012 muy intenso. Como sabés, Peugeot se propuso desde el año 2010 una renovación total de su gama, y desde ese momento que estamos trabajando muy intensamente con los distintos productos, y en particular en 2012 arrancamos en enero con el primer lanzamiento automotriz del año, con 5008, a los pocos meses el 308 de producción local, enseguida el 508. Después distintas versiones de 308 GTI, 3008 HDI con tecnología FAP, y hoy de vuelta entonces incrementando nuestras gamas, tanto de 308 con la versión 308 Sport, que corona nuestra gama de producción local, así como las versiones diésel de la familia 508. Así que realmente un año muy intenso con muchas novedades y todas, gracias a Dios, muy exitosas. Y es inevitable consultarles, porque están abarcando una cantidad de espectros, de nichos y de segmentos realmente muy importante, y es inevitable consultarles por algún MPV, o sea, un monovolumen pequeño. ¿Tienen pensado traer algo para 2013, 2014? Mira, no tenemos nada previsto en ese segmento actualmente. Hoy tenemos el segmento B, lo tenemos cubierto por 207 Compact y 206. Por otro lado, a nivel familiar, contamos con la gama Partner Patagónica, que realmente es muy exitosa en la Argentina. Así que hoy no hay nada confirmado como para que te pueda comentar. Y por lo que escuchamos, hay un adicional, un valor agregado que va a venir en 2013, o sea, no un auto que viene a reemplazar a nada, sino ¿cuál es el vehículo? Sí, efectivamente. En 2013 vamos a empezar a comercializar en la Argentina el nuevo 208. Es un auto que empezó a comercializarse este año en Francia, que el año que viene se va a industrializar en la región, es decir, que se va a producir específicamente en Brasil. Y tenemos previsto para el segundo semestre del año que viene comercializarlo en la Argentina. Como vos bien decís, es un auto que no reemplaza nada. Hoy nosotros tenemos en nuestra oferta el 207 Compact y el 208 viene a complementar esta oferta, posicionándose en la parte superior del segmento de los autos chicos bicuerpo, presentando una doble oferta que busca alcanzar el liderazgo del segmento. Y comercialmente, ¿cómo cierra Peugeot este 2012? Mirá, la verdad que nuestros resultados comerciales son un fiel reflejo de la intensidad que tuvimos en cuanto a novedades de producto, porque estamos festejando mes a mes distintos récords de facturación, de patentamientos, y prevemos crecer al cierre del año más de un 10% con respecto a lo que hicimos el año pasado, frente a un mercado que se mantiene casi estable o con apenas un crecimiento de un 1%. Así que estamos muy contentos de que todo el esfuerzo y todas las novedades que traemos a la Argentina se traduzcan en un éxito comercial, porque nos confirma que toda esta renovación de productos que estamos ofreciendo al público realmente caen bien en el mercado argentino y el público responde. Bueno, para cerrar la nota te voy a decir lo que quizás le dijeron en Francia los directivos, ¿no? Bien hecho. Muchísimas gracias. Federico, ampliamos las versiones deportivas del 308. Sí, un 308 Sport, lo estamos presentando, que si bien no es lo más deportivo radical, que para eso está el GTI, es una versión dinámica, podríamos decir, con una nueva propuesta de motor y caja. ¿Qué diferencia de precio hay entre un GTI y este Sport? El GTI, digamos, hoy es el tope de gama, cercano a los 200 mil pesos. Este Sport cuesta 166 mil pesos. Entonces, a aquel que le gusta ese look deportivo del 308, ¿le recomendás este Sport? Este Sport es digamos, un punto intermedio entre las versiones, como te decía, básicamente muy deportivas o radicales como el GTI y una versión intermedia a mitad de camino entre una versión doméstica o convencional, que pueden ser las versiones nafteras Activa, Luro, Felín. Está este Sport en el medio con 163 caballos, un motor muy moderno, gran par motor que permite una utilización ágil y una caja de 6 velocidades secuencial Tiptronic. Y también estuvimos viendo el motorazo que tiene el 508. Sí, 508 hay dos motores que presentamos, en ambos casos versiones diésel, turbodiésel HDI, que es la tecnología del grupo PSA para este tipo de combustible, y presentamos dos motores, el 2 litros y el 2,2. ¿Y en qué orden de precios está?
El 508 arranca en 193.600 pesos, 211.000 otra versión con mayor equipamiento, ambas para el motor 2.0 HDI de 163 caballos. Y por último la versión GT, que además del motor incorpora equipamientos diferenciales, a 295.000. Algo conversamos de los combustibles, y no hablamos de marca de combustibles, pero ¿qué es lo que le aconsejan ustedes al cliente de Peugeot? En el caso específico para estas motorizaciones, y vos me imagino que estás preguntando por los diésel, en este caso para las motorizaciones HDI del 508, al ser Euro 5 con filtro de partículas FAP, se recomienda la utilización de combustible de gasoil, lo que se llama grado 3, o lo que comúnmente en el mercado se conoce como gasoil premium. Te voy a decir lo que lo mismo que le dije a Sebastián, ¿no? Que en casa matriz seguramente le habré dicho, buen trabajo este año. Este año buen trabajo, sí, la verdad que sí. Tenemos que estar contentos porque el año viene, falta todavía, no terminó, pero viene avanzando en buen camino, digamos, lo que es mercado, y dentro de lo que es mercado argentino, la participación de la marca es más que buena.